Perdón, se nos hizo temprano. Vi la hora en el reloj chino y le dije a esta que hiciéramos tiempo. No pasa nada, bienvenidas. Me llamo Matilde, aunque ella me dice esta. Mucho gusto, señorita. Miguel Casasol. ¿No te vas a presentar? Soy Dolores. Perdón por llegar antes. Es Dolores y los provoca cada rato. Les acomodo unas sillas. Una bala en la decena trágica. ¡Qué horror! Nada del otro mundo, Martina. ¡Matilde! ¡Perdón! ¡Matilde! En estos tiempos, el que no tiene una herida en el cuerpo, la tiene en el cerebro. No sabe lo que era trabajar de fotógrafo durante la revolución. Ni en el cuarto de revelado me quitaba la pistola. Pero no vinieron a oír mis quejas. Trajimos vino. Para después, cuando llegue el poeta. ¿Qué consentido lo tiene? Le pagan un retrato y además lo alimentan. Le dije que se pusiera su mejor traje, pero sospecho que solo tiene uno. Viste de negro desde la muerte de su padre. Pobre. Sí, lo hace por pobre. No por ganas de llevar el luto. ¿Cómo sabes? No sé, me imagino. Póngase cómodos. Una disculpa, mi hermano Agustín no podrá estar con nosotros. La revolución lo volvió adicto a fotografiar en la calle, las estaciones de trenes, los campos de batalla. Fue a la Cámara de Diputados con eso de que van a crear la Secretaría de Educación. A mí también me gustaría andar de pata de perro, pero con esta pierna. Ramón es como su hermano, no para de caminar. ¿Ramón? ¡Qué confianzuda te has vuelto, amiga! El maestro va caminando a todas partes. Nos daba clases junto a Catedral y se iba a pie a su casa en la avenida Jalisco, hable y hable. ¿Lo acompañaste? No, pero lo han visto de madrugada recitando poemas de Leopoldo Lugones. Si la plática es buena, cuando llega a su casa propone que caminen de regreso para seguir hablando. ¡Qué enterada! No te pongas celosa, Dolores. Don Miguel va a pensar que somos unas coquetas. Con todo respeto, pero el que tiene fama de ojo alegre es el poeta. Mi voluntad capitula a un golpe de pestaña. Eso escribí en un artículo de periódico para que todo mundo se enterara. ¿Usted lo ha leído? No tengo tiempo, Dolores. Matilde habló de celos. Y les digo una cosa. No hay nada más celoso que un archivo. A mi hermano se le metió la idea en la cabeza de ordenar todas las fotos que tenemos. Son miles y miles. A veces sueño que soy una fotografía. Me veo aquí rodeado de retratos y ya soy una pieza más de este archivo. O sea que no ha leído al maestro. Me topé con un texto suyo en la revista Pegasos sobre la Semana Santa. ¿Y? Hablaba de una cafetería y de Carmelita, la mesera número 5. El poeta y las mujeres. Aquí nos tienes, amiga. Me sorprendió que se definiera a sí mismo como un sacristán fallido y llamara a las meseras sacerdotisas del café con leche. Muy simpático. Ahí habla de una tal Matilde. ¿No serás tú? ¿Cómo crees? Esa era una mujer casada. Con un talle fugitivo, como los éteres al evaporarse. No podía ser tú. Tengo buen talle, pero no tan fugitivo. Hablar de poesía no es lo mío. La poesía no es de nadie. ¿Un vaso de agua? Trajimos algo mejor. ¿Tendrá un sacacorchos? Por ahí debo tener uno. ¡Ah!
¿Pusiste nervioso al artista? Mira, el piano de Genoveva. En Aguascalientes yo tomaba clases de piano. La maestra tenía un método rarísimo. Me ponía una venda en los ojos para que tocara a ciegas, concentrada en el tacto y el oído. Me encantaba estar vendada como una estatua de la justicia. Recuerdo el sonido de mis uñas sobre las teclas. Pero nunca toqué bien. Te faltó tacto. Piano llorón de Genoveva. Doliente piano que en tus teclas resumes de la vida el arcano. Piano llorón. Tus teclas son blancas y son negras, como mis días negros, como mis blancas horas. Piano de Genoveva, te amo por indiscreto. De tu alma todo el mundo revelas el secreto. Cuentas uno por uno todos sus desengaños. La gente es tan indiscreta como un piano. Todos tienen melodías que confesar. Si te tocan de la manera adecuada, dices algo. Habla por ti, amiga. A mí no me andan tocando. Sigue leyendo. Piano llorón. Piano llorón. La hermosa. Más hermosa del valle, se nos ha vuelto triste porque tiene 30 años y no hay por todo el pueblo quien ronde por su calle. Genoveva, regálame tu amor crepuscular. Esos dulces 30 años yo los puedo adorar. Ruégala tú que al menos pobre piano lloró, con sus plantas minúsculas me pise el corazón. Don Miguel, ¿alguien le ha pisado el corazón? ¿Qué preguntas? Pasé 10 años esquivando balazos. La revolución no fue un tiempo para tocar el piano y menos para tener amoríos. ¿Ustedes dónde pasaron la guerra? Yo soy de San Luis. El poeta estuvo ahí con Madero, pero yo era niña y no lo vi. Además, mi familia no me hubiera dejado. Odiaban a Don Pancho por masón y espiritista. ¿Y usted, Dolores? Soy de Aguascalientes. El maestro también vivió ahí. Estudió en el seminario conciliar y estuvo a punto de hacerse cura.
Me encantan las fotografías. Son décadas del trabajo de la familia. El lema de este estudio es tengo o hago la foto que necesite. Así era desde que empezamos hace años en la calle de Niño Perdido aquí cerca. Me gusta ese nombre. Niño Perdido. Es triste, pero interesante. Me imagino un crepúsculo portentoso. Un cielo donde el sol pierde la batalla. La silueta de un niño extraviado. Su sombra es larga, larga. ¿Tiene una foto así, don Miguel? Siempre ha sido un poco decadente. La muerte, no te deja en paz. No sé a quién se le ocurrió eso del descanso eterno. La última vez que dormí, tenía 33 años y ya pasaron otros 100. No tengo chance de reposar. Yo odiaba esa palabra gringa, chance, y ahora la uso a cada rato. La vida póstuma te afecta. De pronto unos borrachos de cantina comienzan a recitar mis versos y me tengo que soplar su recital aguardentoso. ¡Atropellan mis poemas! Pero lo hacen con cariño, no puedo quejarme. A veces soy yo el que se pone a recordar y trae gente de otro tiempo. Dolores y Matilde, ¡qué muchachas maravillosas! Corría el rumor de que todas las mujeres me gustaban. ¡Falso! Casi todas me gustaban, pero ninguna del mismo modo. El gran misterio es que llegué a la eternidad sin saber si me fue bien o mal en los amores. Le escribí poemas a más de 10 mujeres, pero hubo 4 que me obsesionaron. Las amé como ama un poeta, con versos, a la distancia, inventando miedos y virtudes. Las 4 se interesaron en mí, pero ningún romance prosperó. Lo raro es que ninguna me cambió por otro pretendiente. Las 4 murieron solteras. ¿Cómo descansar con ese enigma? Tal vez me perjudicó mi reputación de visitante de los bajos fondos. Mi costumbre de frecuentar chicas que contagiaban malos hábitos y algún virus. ¿Cómo se supo eso? Por una fuente incontrovertible. Yo mismo. Los escritores no tenemos filtros, somos como las alcantarillas que escupen basura cuando llueve. Si algo me afectaba, lo escribía. A veces me arrepentía demasiado tarde cuando ya estaba publicado. Fue una maravilla que entonces no existieran las redes sociales. Si hubiera confesado todo en Twitter, ahora no tendría una estatua en Zacatecas, sentado en una banca para que los turistas se fotografíen conmigo. Ni estaría enterrado en la rotonda de las personas ilustres. Sería un descarado que no reprimió sus intimidades. El pudor es la virtud de los vivos y el placer de los fantasmas. Cómo me gusta pensar en lo que no escribí. Pero alguna vez me pasé de la raya. ¿A quién se le ocurre hablar de enfermedades venéreas en un artículo de periódico? Lo hice con mi estilo, bastante alambicado y lleno de metáforas. Pero el título lo decía todo. La flor punitiva. Un brote que te castiga en lo más íntimo. Por si quedaba alguna duda de dónde venía ese contagio, hablé de las mujeres distribuidoras de experiencia, provisionalmente babilónicas. No tuve que ir a Babilonia para conocer la decadencia. Trabajaba como abogado en el número 1 de Avenida Madero, donde ahora está la Torre Latinoamericana. A unas calles encontraba a las mariposas de sangre, como yo las llamaba. Las mujeres fueron mi delicia y mi veneno, mi pasión y mi condena. Amé a las imposibles
y a las posibles. Fui un mayorista del corazón. No supe encontrar a la persona única. Y me arrepiento. Si no me arrepintiera, mi posteridad no tendría chiste. Hay que recordar lo que fue, pero también lo que pudo ser. ¡Salud! Te digo una cosa, amiga. Sin rechazos no hay poesía. Los mejores poemas nacen del despecho. Le rompes el corazón a un tarado y resulta que era un poeta genial. No lo digo por López Velarde, sino por el sapito que me escribe coplas. A lo mejor tiene talento, aunque nunca llegará al nivel del maestro, que es un especialista en oportunidades perdidas. Mira nada más. Y pensar que extraviamos la senda milagrosa en que se hubiera abierto nuestra ilusión como perenne rosa. Y pensar que pudimos enlazar nuestras manos y apurar en un beso la comunión de fértiles veranos. Solo amas lo que pierdes. Brindo por eso. Yo me dedico a no perder fotografías. El maestro colecciona lo que no sucedió. Oigan esto. Tú no sabes la dicha refinada que hay en huirte, que hay en el furtivo gozo de adorarte furtivamente, de cortejarte más allá de la sombra, de bajarse el embozo una vez por semana y exponer las pupilas en un minuto fraudulento a la mancha de púrpura de tu deslumbramiento. Me gusta. Don Ramón mira a la mujer como quien mira el fogonazo de una cámara. Escribe como si tomara una foto. A veces habla de su amada como de una santa. No cualquiera le pone a un poema, me estás vedada tú. Ahí dice, ¿imaginas acaso la amargura que hay en no convivir los episodios de tu vida pura? El poeta no puede vivir la vida pura porque el amor ensucia. Pues a mí que me manche. ¡Serás canija! Ante la mujer, el poeta se siente como un médico que pierde a la mejor de sus enfermas. O como un sacerdote que pierde a su más efusiva penitente. Elogia a la mujer que sufre. ¿O que reza? ¿No te parece eso machista? Dios mío, estoy imaginando a las chamacas con palabras de ahora. Entonces, no se hablaba de machismo. Llevo suficientes años muerto para saber que me equivoqué en varias cosas. Emiliano Zapata me parecía un salvaje. Y fui racista al hablar de los indios. Creía en un país criollo, en la cultura que se mezclaba como el café con leche. Los fantasmas tenemos el vicio de corregir. Después de 100 años muerto, cualquiera sabe que fue anticuado. Por el cariño que le tenía a mi provincia, hablé de mi íntima tristeza reaccionaria. Me veían como un adicto al retroceso, un enamorado de la nostalgia, de la Plaza de Jerez, mi pueblo, donde las mujeres caminaban en un sentido y los hombres en otro. No olvido el perímetro jovial de las mujeres. Es injusto que me analicen con los criterios de hoy. ¿Vamos a dejar de leer a Platón porque tenía esclavos? Pero no es injusto que yo me critique. Me equivoqué con Zapata.
Me equivoqué con los indios. Me equivoqué con las mujeres. Esto último fue lo más grave. También lo más interesante. A fin de cuentas, el amor es la mejor equivocación que existe. Yo no era mal partido, era abogado. Estuve cerca de Francisco I. Madero, el mártir de la democracia, y me negué a colaborar con la dictadura de Victoriano Huerta. Eso me favoreció con los gobiernos posteriores de Carranza y Obregón. No tenía dinero, pero ¿qué poeta lo tiene? Nunca fui dueño de una casa. No conocí el mar. No usaba reloj. Pero había publicado dos libros y tenía buenos contactos. La muerte no estaba en mis proyectos. Poco antes de cumplir los 33 años, anticipé mi muerte en un poema. Eso se convirtió en una profecía accidental y me dio el prestigio del clarividente. Todos los poetas querían morir jóvenes. Manuel Acuña se suicidó a los 26 años y Manuel Gutiérrez Nájera murió a los 35. Durante años, Amado Nervo se preparaba para morir. El maestro desayunaba, comía y cenaba con la muerte. Antes de estar enfermo ya escribía: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida. En ese entonces, ser romántico no era enviarle rosas o bombones a una mujer. Si no te hacía caso, bebías arsénico. La verdad es que mi muerte a los 33 años perfeccionó mi fama de poeta. No lo digo por presumir. O tal vez sí. ¿No puede un muerto lucirse un poco? Tuve mis errores, lo reconozco. La leyenda dice que reprobé literatura en el Instituto de Ciencias y Artes de Aguascalientes. ¡Falso! O sea, que se dice en gramática, que es otra cosa. Pero un buen poema se escribe con el alma, con la combustión de tus huesos, no conociendo el tiempo pluscuamperfecto. En mi padre, en mi casa, pensaron que yo sería escritor por esas supersticiones que tienen las familias. A los 12 años me fui de Jerez para estudiar en Zacatecas. Antes de partir, escribí en el interior de la puerta: ya me voy de esta casa querida, donde todas las dichas viví. No es una gran frase, pero ya ven cómo son las familias. Un niño pinta un paisaje simpático y sus papás creen que será un pintor genial. Lo más probable es que ese niño se convierta en un adulto cualquiera, aburrido y oportunista, con ganas de ser diputado. Yo no me libré de eso. Fui candidato a diputado, suplente, por el Partido Católico Nacional. Por suerte, no llegué al Congreso. Hay errores que no se olvidan, y ese fue uno de los peores. A veces es más fácil confesar un defecto que una dicha. Una de las cosas más raras que escribí fue: llevo mi dicha para mí solo, como una herida cubierta con una capa. ¿Qué quise decir? No dejo de darle vueltas. Las mejores frases te sorprenden como si las hubiera escrito otro. La poesía es siempre ajena, de todos y de nadie. Para mí la dicha era una herida que debía ocultar bajo la capa. Solo la mujer que la había provocado tenía derecho a verla. Mi amor combina la felicidad con el dolor. A veces pienso que el misterio de mis novias comenzaba por sus nombres. Josefa me hacía pensar en la corregidora. Una mujer de chongo estricto, dispuesta a promulgar leyes. Preferí llamarla Fuensanta en mis poemas. Como la fuente santa del inmenso Valle Inclán. María me hacía pensar en la Virgen. Una imagen para adorar, no para tocar. ¿Y qué decir de fe
Hermosillo. Como a tantos católicos me iba muy bien con el credo y mal con los mandamientos, ¿cómo amar a alguien que se llama fe? Margarita tenía nombre de flor y me recordaba los pétalos que se deshojan para que el amor dependa del azar. Me quiere. ¡Ay, no me quiere! Tal vez las mejores candidatas eran Matilde y Dolores. Cada vez me parecen más interesantes y traviesas. Las estoy modernizando. Altero su aspecto a la distancia, su forma de pensar. Digamos que no morí en vano. La posteridad me ha enseñado algunas cosas. Evoco a estas alumnas en el estudio de Miguel y Agustín Víctor Casasola. El año es 1921. La Revolución Armada terminó y la gente tiene derecho a estar un poco loca. Me gusta cómo esperan que yo llegue a la cita. Hoy las nietas de Matilde y Dolores se toman selfies para subirlas a Facebook. Salud. Entonces, el estudio del fotógrafo era un santuario. Un sitio de revelación. El templo de las imágenes. Lo digo yo, que encontré tantas emociones en las iglesias. La provocación del incienso y el altar del pecado. Llegué a escribir estos versos sobre el cuerpo de la amada. Te aspiraré con gozo temerario, como se aspira en un devocionario un perfume de místicas violetas. ¿Se me pasó la mano? Se necesita valentía para escribir de amores. Ahí está el caso del general Vicente Riva Palacio, un héroe que luchó contra la invasión francesa, pero que no tenía derecho a ser sensible. Escribía poemas de amor. Y para que no pensaran que era un afeminado, los publicó con el nombre de una mujer, Rosa Espino. El libro se llama Flores del Alma. El general que perseguía franceses a caballo cultivaba flores del alma. Hubiera sido un escándalo que un militar con toda la barba mostrara una sensibilidad tan sutil. O sea que sí le gusta la poesía, don Miguel. Soy anticuado. Los poetas modernos usan palabras domingueras. La fotografía muestra las cosas como son. En cambio, los poetas complican las cosas adrede. Dicen techumbre en vez de techo. Escriben para adornarse. A veces también a López Velarde le da por adornarse. ¿A que no sabes en qué poema dice ignoto en vez de desconocido y rapaz en vez de niño? ¿Ignoto y rapaz? ¿$5 a que sí sé? Oh, si tuviera $5, estaría bebiendo chocolate, Lady Baltimore. Conozco a López Velarde mejor que tú. Envidiosa. ¿De qué? El maestro aceptó venir porque yo se lo propuse. Le moviste las pestañas, eres resbalosito. Por algo quisiste venir conmigo. Por algo me invitaste. Necesitabas mi dinero para pagar el retrato. Oh, señorita, si quieren apuesten, pero no se peleen. No se preocupe, nos peleamos a cada rato. Nos hicimos amigas compitiendo por todo. Yo pensé que se competía para ganar, no para ser amigos. Me encanta discutir contigo. ¿En qué poema dice ignoto y rapaz? El maestro es genial, pero solo tiene dos libritos, La sangre devota y Zozobra. Me lo sé de memoria. 38. Mi madrina invitaba a mi prima Águeda a que pasara el día con nosotros, y mi prima llegaba con un contradictorio prestigio de almidón y de temible luto ceremonioso. Águeda parecía resonante de almidón, y sus ojos verdes y sus mejillas rubicundas me protegían contra el pavoroso luto. Sigue tú. Yo era rapaz, lotería.
y conocía la O por lo redondo, y Águeda, que tejía mansa y perseverante en el sonoro corredor, me causaba calosfríos... ¡Ignotos! Ya salió la segunda palabreja. Creo que hasta le debo la costumbre heroicamente insana de hablar solo. A la hora de comer, en la penumbra quieta del refectorio, me iba embelesando un quebradizo sonar intermitente de vajilla y el timbre caricioso de la voz de mi prima. Acabe usted. Águeda era luto, pupilas verdes y mejillas rubicundas. Un cesto policromo de manzanas y uvas en el ébano de un armario añoso. Es increíble cómo combina las cosas. La prima tiene un prestigio contradictorio porque llega toda almidonada, pero está de luto. La muerte y el deseo en una persona. Mezcla los ruidos quebradizos de la vajilla con la voz acariciante de su prima. Sí, pero no dice que su voz acaricia, sino que tiene un timbre caricioso. ¿Para qué complicar las cosas? Un fotógrafo no enreda lo que ve. No se trata de enredar. Con todo respeto. Sino de reinventar el mundo. Le digo algo, con todo respeto, don Miguel. Ese poema trata de un asunto muy directo y hasta vulgar. ¿Ha oído la frase? ¿A la prima se le arrima? Válgame Dios. El poeta es más profundo que eso. Su prima le gusta, pero no cae en tentación. La admira como se admira un cesto de uvas y manzanas. Sublima su deseo. La costumbre heroicamente insana de hablar solo. No sabía que la iba a practicar durante un siglo. Cuando mi abuelo materno enviudó, recitaba a diario la estrofa de una canción. Un día, y nada más. Pasó 15 años diciendo esto. Cuando me aburro de ser fantasma, digo la frase mágica. Un día, y nada más. A veces pienso que López Velarde prefiere que lo vean como maestro o abogado que como experto en amores no correspondidos. En algunos poemas su amor es muy correspondido. Quiere ahorcarse con la vertiginosa cabellera de su amada y respirar la quinta esencia de su espalda leve. Eso es muy físico. Cuando habla de Fuensanta dice que dio muerte a mi cándida niñez toda olorosa a sacristía. El placer pudo más que el miedo al pecado. Necesito un trago para recitar esto. Piernas que llevan del muslo al talón los recados del corazón. El poeta parece enamorado de sus contradicciones. Habla del amor imposible, pero también del cuerpo. Por lo que veo, siempre está nervioso. Es un... pecador arrepentido. A veces le hace caso al ángel, a veces al demonio. ¿Ya habla como crítico de literatura, don Miguel? Es el vino, Dolores. Afloja las palabras. Mis maestros me enseñaron a tener un pensamiento crítico. A cuestionar lo que pienso. Si entiendo bien, López Velarde hace lo mismo con las emociones. Cuestiona lo que siente. Tiene un sentimiento crítico. Del muslo al talón. El maestro no se pierde una zarzuela en el Teatro Arbeo. Ni en el lírico La Esperanza Iris o el principal. Debe de ser por las piernas de las bailarinas. Él es pésimo bailarín. ¿De cuándo acá tan enterada? Ningún poeta sabe bailar. ¿Te consta que no sabe bailar? Fue a un baile en la escuela preparatoria y bailó como si le tocara la marcha de Zacatecas. Nadie se olvida de su tierra. A veces extraño Aguascalientes. Al maestro le dolió mucho volver a Zacatecas en tiempo de la revolución. El paraíso de su infancia estaba hecho trizas. Mejor será no regresar al pueblo. Al Edén subvertido que se calle la mutilación de la metralla. Entra a su casa y todo es horrible. Cuando la tosca llave enmohecida
tuerza la chirriante cerradura en la añeja clausura del zaguán, los dos púdicos medallones de yeso entornando los párpados narcóticos se mirarán y se dirán: ¿qué es eso? Ese vino me pone los párpados narcóticos. Los lugares de la infancia siempre son extraños. El maestro habla de los santos lugares de la niñez. La revolución acabó con nuestra juventud. ¡Qué maravilla que ustedes tengan toda la vida por delante! ¡Más vinito! Creo que por ahí tengo unas galletas. Perdón, pero no suelo comer en el estudio. Pero se ve bien, eso quise decir. ¿Te gusta? ¿Se puede hablar bien de una persona sin que te guste? No sabía que practicaras esa costumbre. Le mordiste los dedos a Saturnino Herrán porque te caía bien. ¡Ya, Matilde! El pintor se estaba muriendo. A los 31 años dibujó la portada de La Sangre Devota y el maestro lo visitaba en el hospital todos los días. Y tú ibas detrás de él como perrito faldero. Y íbamos muchas a verlo. Dibujó a tantas mujeres. En su lecho de muerte lo obedecíamos como un mesías en las catacumbas. Hacíamos para él hazañas caritativas. Eso escribió López Velarde. No todos los días muere un genio. Un genio libidinoso. Y luego dices que yo soy decadente. No estuviste ahí. No sabes de qué hablas. Fui a su taller en la calle Mesones. Estaba tan oscuro que el maestro dijo que era como si pintara en las paredes de un pozo. Eso pasó hace 3 años y ya es un mito. Saturnino Herrán perdió la sensibilidad de la mano y pidió a las mujeres que lo rodeábamos que le mordiéramos los dedos para que volviera a sentir. ¿Sí lo mordiste? Le mordí un dedito. ¿Cuál? ¡El índice! ¿Qué sentiste? No fue nada erótico. El pintor agonizaba. Fue un acto de piedad. Que se volvió leyenda. Claro, porque no es normal tener a 5 mujeres mordiendo 5 dedos. Pero la muerte no es normal. No debería serlo. Ya me pusiste de malas. Perdón, amiga. Quería que me contaras el chisme. Te cuento otro. Cuando leo a Ramón, siento que me quiere. A mí, y solo a mí. Es una ilusión absurda, yo sé. Lo extraordinario es que sientas que te quiere alguien que no conoces. O que te dan ganas de querer solo por leer eso. Tienes razón. Con decirte que Ramón me reconcilió con el tejido. Mi mamá cree que una mujer vale tanto como sus agujas. Me enseñó a bordar en punto de cruz y lo odié hasta que leí La Tejedora. Tejedora, teje tu hilo, la inercia de mi sueño y tu ilusión confiada. Teje el silencio, teje la sílaba medrosa que cruza nuestros labios y que no dice nada. Teje la fluida voz del ángelus con el crujido de las puertas. Teje la
la sístole y la diástole de los penados corazones que en la penumbra están alertas. Perdón, muchachas, pero la alacena de este estudio me recuerda el año del hambre. En 1915 comimos hasta gatos. Lo único que encontré fueron estas galletas. Espero que no estén rancias. ¿Puedo salir a comprar algo? El poeta siempre es impuntual. No lo conocemos tanto. Hablan con familiaridad de él. Familiaridad de lectoras. Es el misterio de la literatura. Sientes que conoces a otro espíritu. Como la transmigración de las almas. Leer es un espiritismo. ¿Qué saben del poeta como persona? Es discreto, muy sencillo. No se mete en la vida de los demás. Lo admiramos y quisimos regalarle un retrato. Es demasiado humilde para gastar en eso. Desde los 20 años mantiene a toda su familia. Solo una vez quise volverme rico. Logré juntar 500 pesos para poner una granja de gallinas. Ahora que soy estatua y monumento y muchos premios llevan mi nombre, la gente ignora que yo confiaba más en las gallinas que en mis versos. Mi gran amigo Pedro de Alba me previno. Te van a conocer como el poeta de los huevos. Y José Juan Tablada pensó que mi proyecto era demasiado común. En México, todos quieren volverse ricos con las gallinas. Así me dijo. Claro, Tablada era un poeta exquisito que tenía un jardín japonés. Y un criado, también japonés, que lo acompañaba al mercado a escoger setas y champiñones para manjares estrafalarios. Yo solo quería sobrevivir. Y no me importaba que fuera a costa de las gallinas. Los pintores me retratan con un gesto de inspiración. Si me hubieran conocido, me pintarían con la cara del que calcula cuántos huevos dará una gallina. No hay mejor inspiración que el hambre. ¡Dios mío! ¿Estas galletas saben a cartón? Ni los ratones se las han querido comer. Mil disculpas. La culpa es nuestra por venir tan pronto. Y con vino. Tenemos otra botella para cuando llegue Ramón. El poeta, quiero decir. A mí estas galletas me gustan. Tengo debilidad por las cosas rancias. Entonces puedes simpatizar conmigo. Perdón, no quise decir que usted fuera rancio. Mejor no le compongas, amiga. ¡Es la verdad! Estoy rancio. Y las galletas están más rancias todavía. ¡Salud por las cosas rancias! ¡Salud! Salud. 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 Y por las cosas pequeñas, la majestad de lo mínimo, como la llama López Velarde, el roce de las ideas, las piezas desmontadas de un reloj. Las piececillas desmontadas de un reloj. El caer de un guante en un pozo metafísico. El caer de un guante en un pozo metafísico. El esfuerzo de la burbuja. El esfuerzo de la burbuja. La hormiga que acaba de nacer. La dispersión del azúcar. La disgregación del azúcar. El júbilo de las vajillas. El júbilo de las vajillas. La espuma veleidosa. La balanza con escrúpulos. La queja repentina de los armarios. Oí un murmullo. El
sentido de la madera. Estos muebles están tan viejos que ya hablan solos. No, fue una segunda voz. Cuando recitas a alguien que conoces, mentalmente oyes su voz. Sentí al poeta. ¿De veras lo sentí? ¿Hay alguien más en el estudio? No se asuste, Dolores. A veces hay ruidos. Vienen de la calle o de la casa que es muy vieja. Todo cruje. No fue un crujido, fue una voz. ¡Aquí hay fantasmas! Toda casa que se respete tiene sus aparecidos. Sobre todo después de la revolución. Estas paredes están impregnadas de los miedos, las ilusiones, los nacimientos y las agonías de muchas personas. México está lleno de muertos. Al sur de la ciudad hay un lugar al que ya le dicen Barranca del Muerto, de tantos cadáveres que arrojaron ahí durante la revolución. Barranca del Muerto, niño perdido. ¿Oíste la voz de un niño? No, fue un adulto, una voz llana, sincera. Lo menos que se le puede pedir a un fantasma es que sea sincero. Decía que el presidente Madero era un loco que se comunicaba con los muertos. Sin esos espíritus no había hecho la revolución. Hubiera sido mejor. México necesitaba una sacudida, Matilde. Teníamos 30 años de dictadura. En 1907, un espíritu que se llamaba José convenció a Madero de lanzarse a la lucha. El futuro de México dependía de un fantasma. Sí, el llamado a la revolución vino del más allá. El maestro estuvo muy cerca de Madero y escribe sobre aparecidos. ¿Habrá conocido al espíritu José? ¿José? ¿Estará aquí? ¿Has visto más fantasmas, Dolores? Una vez, en casa de mis tíos, era de noche. Me asomé al pozo para ver cómo se reflejaban las estrellas y vi una mano luminosa, como una estrella de 5 puntos. Me dijo algo muy raro. Gracias. ¿Un fantasma agradecido? La gente cree que los muertos regresan solo para asustar, pero no es así. Un día, y nada más. A lo mejor, la mano que viste fue la de Saturnino Herrán. Le mordiste el dedo cuando se moría. Lo mantuviste vivo con tus dientes. Es algo que no se olvida. Por eso te dio las gracias. Saturnino era el mejor amigo de Ramón. ¿Creen que me quiera decir algo? El presidente Madero se convirtió en el apóstol de la democracia gracias a un fantasma. México es muy complicado. El tal José lo llamó soldado de la libertad y el progreso. Madero era tímido, discreto, sencillo y muy indeciso. El fantasma lo mandó a la guerra. Mordiste el dedo de un agonizante. Tienes poderes, ese índice te señaló. No olvida tus dientes. Cuida tus dientes, cónclave de granizos, dice el maestro en un poema. Luego se pone un poco tétrico. Y tus dientes de ídolo han de quedarse mondos en la mueca erizada del hostil esqueleto. Yo los recojo aquí, por su dibujo neto y su numen patricio. Para el pasmo y la gloria de la humanidad giratoria. Lo único que entendí fue lo de la humanidad giratoria, que va muy bien con este grito. El poeta elogia los dientes de la amada. Pide que los cuide porque son lo último que quedará de ella en su calavera. Ups, es sórdido. Pero romántico. ¡Salud! ¡Salud! Don Miguel, ¿tendrá otras fotos que nos distraigan un poquito? Aquí tengo imágenes de todo tipo. No solo retratamos muertos.
dejaste afectada, amiga. Si veo una sonrisa, pienso en una calavera. Si veo un reloj, pienso en una cita fatal. La vida está hecha de coincidencias. No son coincidencias. Eso es destino. Hablando de coincidencias, conocí a Margarita Quijano un día 13. Fue una señal. Me aprendí la ruta que ella tomaba en el tranvía y la seguí durante 3 años. Antes de dirigirle la palabra. Margarita vivía en la calle de Córdoba número 86, casi enfrente. En el 97 llegó a vivir Josefa de los Ríos, mi Fuensanta. Y yo vivía a la vuelta, en Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón. Hay casanovas que se meten en problemas porque se les juntan las amantes. A mí se me juntaron las novias imposibles. 4 mujeres me amaron, ninguna se casó conmigo, pero las 4 murieron solteras. ¿Eso fue coincidencia o predestinación? En la calle de Córdoba, Josefa y Margarita estuvieron cerca de mis ojos y lejos de mi vida. Podía cambiar de acera para estar con una o con otra, pero no lo hice. Desesperado sumé los números que tenían esas casas idolatradas. 87 y 96 dan 183. Y 1 más 8 más 3 dan 12. Las matemáticas son tremendas. 1 más 2 dan 3. Josefa, Margarita y yo éramos el número 3. Estábamos unidos por algo indescifrable. Los números son mágicos. Cuando iba a cumplir la edad de Cristo, escribí el poema 33. Ahí decía, la edad del Cristo azul se me acongoja. Y morí a los 33 años. Para mayor coincidencia, mi último poema, La suave patria, tiene 33 estrofas. Si antes de morir ya creía en la numerología, imagínense ahora. Para mi funeral, mi amigo Juan de Dios Bojorques mandó una corona que decía Fuensanta, seguida de 5 puntos suspensivos. Yo hubiera puesto 3. Por el triángulo de amores imposibles en la colonia Roma. Juan de Dios puso 5 para decir, ruega a Dios por él. Le pedí a la muerta que salvara mi alma. Desde entonces los puntos suspensivos me parecen un telégrafo del más allá. Se hace tarde. Un día. Y nada más. Espero que no le haya pasado algo malo al poeta. Estaba esperando al poeta para pedirle algo. Pero ya no me aguanto. ¿De qué hablas? Conseguí un poema de su próximo libro. ¿Quién te lo dio? Se dice el pecado, pero no el pecador. A ver. Perdón que las interrumpa, muchachas, pero quisiera sacarles una foto. Me siento un poco inútil sin hacer nada. Bueno. Aquí, con la columna. Sí. Centro. Una pose. Quédense esa silla. ¡Quietecitas! ¡Hacemos estatuas! La gente nerviosa siempre sale movida. Les he tenido que dar jarabe de tuétano, té de pasiflora para que se sosieguen. Somos nerviosas, pero sabemos fingir. Eso. ¡Nos fusiló! ¡Ni lo diga! Vi tantos fusilamientos que quise dejar la fotografía.
No podía disparar el obturador. Cuando empecé a retratar, pensé que inmortalizaba a la gente. Pero he visto tantos muertos que ahora siento que congelo a las personas. La fotografía hace que la gente se quede con la edad que tiene, suspendida en el tiempo. Las fotos dan nostalgia. ¿Ibas a leer el poema que te robaste? No me lo robé. Lo traje para que lo explicara el poeta, pero como no llega... ¡Léelo, pues! Oh, ¡es el vino! Gracias. Venga, don Miguel. Don Miguel, aquí te refresco. ¿Qué haces? El centro. El perro de San Roque. Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. ¡Me encanta! A medida que vivo, ignoro más las cosas. No sé ni por qué encantan las hembras y las rosas. Yo sí sé. Compórtate. Solo estuve sereno como en un trampolín para asaltar las nuevas cinturas de las Martas y con dedos maniáticos de sastre medir cuartas a un talle de caricias ideado por Merlín. Dedos maniáticos de sastre. ¿El dedo que le mordiste a Saturnino era de esos? Sigue leyendo. Me salto al final. Mi carne es combustible y mi conciencia parda. Efímeras y agudas refulgen mis pasiones, cual vidrios de botella que erizaron la barda del gallinero contra los gatos y ladrones. Oh, rabí, si te dignas, está bien que me orientes. He besado 1000 bocas, pero besé 10 frentes. Mi voluntad es labio y mi beso es el rito. Oh, rabí, si te dignas, bien está que me encauces. Como el can de San Roque, ha estado mi apetito con la vista en el cielo y la antorcha en las fauces. ¿Y qué es lo que no entiendes? El poeta es un romántico incurable. Habla de la carne combustible y de la conciencia parda, de la pasión y el arrepentimiento. Casi todos sus poemas tratan de eso. Lucha consigo mismo, a veces pierde y a veces gana. ¿Para ustedes qué es perder y qué es ganar en el amor? Ganar es tenerlo para ti, ser correspondida, que te hagan caso. A veces el amor es un problema. Te gustan unos ojos, pero detrás de ellos está un neurasténico que no te conviene. El maestro habla de la tentación y de los vericuetos en los que te mete. ¿Qué más quieres que te explique, amiga? Ya que eres tan ducha, dime qué significa el perro de San Roque. No tengo la menor idea, pero te lo diré cuando me meta de monja en el convento de Santa Catalina de Siena. Yo sí sé. Fui a culto. Al perro de San Roque se lo representa con un pan en el hocico. San Roque era un peregrino que cuidaba enfermos durante la peste hasta que se contagió. Cuando estaba a punto de morir a la mitad del campo, un perro llegó a traerle un pan. A partir de ese momento, el perro se presentó todos los días y le salvó la vida. Es una historia muy bonita. Además, me encantan los perros. ¿Lo ves? ¿Todo se explica? Sí, pero en el poema, el perro de San Roque no lleva un pan, sino una antorcha. ¿Es otro perro? Sí, claro, pero ¿qué perro? No puedo creer que estemos hablando de perros. Así es la poesía, amiga. Te lleva a descubrir cosas. Dominicanis. ¿Qué pasa, don Miguel? Los dominicos son los perros de Dios. Cuando estaba embarazada la mamá de Santo Domingo, soñó que daba a luz a un perro con una tea en el hocico. Esa flama iluminaba el mundo. ¿Un alumbramiento?
en el doble sentido de la palabra. Cuando era yo chamaco, todo el mundo se sabía esas historias. El perro de Santo Domingo tiene una antorcha en el hocico. Pero el maestro habla del perro de San Roque, que debería de llevar un pan, no una antorcha. Tal vez lo hizo por el ritmo de las palabras. Santo Domingo, San Roque, lleva dos sílabas más que San Roque. Hay que preguntarle al poeta. Espérate, amiga. Creo que ahí hay un mensaje. ¿Oíste otra voz? No seas tonta. Para López Velarde, el fuego es como el pan. El pan viene de un horno en llamas y una hoguera calienta o quema. El pan puede alimentar o envenenar. El perro que lleva la antorcha en el hocico ilumina y come lumbre. Es la mascota del cielo y el infierno. ¿Todo eso se te ocurrió a ti solita? ¿A quién más? No sabía que fueras tan lista. Un beso es un pan de lumbre. Estás inspirada. Esas palabras son tuyas. ¿No te las dijo José o algún otro espíritu? Me tratas como si oyera voces a lo loco. Como Juana de Arco. Solo oí una hace ratito. ¿Y en el pozo de su tía? Don Miguel no pierde el detalle de la foto. No recibí el dictado de ningún espíritu. El poema me volvió más lista de lo que soy. ¡Milagros de la literatura! Total, que López Velarde habla en ese poema de lo que siempre habla. Los misterios de la pasión. ¿Cómo se llama su siguiente libro? El son del corazón. ¿Lo ves? El pobre sufre en cada poema. Tal vez fui un romántico porque me quedé soltero. Quien vive solo es una fiera enjaulada. El soltero es el tigre que escribe ochos en el piso de la soledad. Mi novia María Nevares, que también murió soltera, tenía un reloj de pared que solo daba las 8. Lo dejó así porque le escribí en un poema el reloj de la tarde desde que acababa las 8. Me enteré de esto por un artículo que le hicieron en 1971 con motivo de los 50 años de mi muerte. María tenía entonces más de 80. Ya pasaron otros 50 años. He tenido tiempo para pensar que María no estaba enamorada de mí, sino de nuestro amor imposible. Su reloj detenido daba la hora exacta dos veces al día, a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El 8 es idéntico al signo del infinito. Por eso las fieras enjauladas trazan ochos en el piso. Y por eso la bola negra del billar lleva el número 8. La oscuridad no tiene fondo. ¿Qué hora lleva, don Miguel? Las 2 de la tarde. Hace hambre. Y yo ofreciéndoles galletas rancias. A lo mejor el maestro tuvo un contratiempo o lo llamaron del gobierno. Dicen que le van a dar trabajo. La muerte me salvó de convertirme en burócrata. José Vasconcelos era ministro de Educación y me quería ayudar. Después de muerto, me convirtió en leyenda. Convenció al presidente Álvaro Obregón que decretara 3 días de luto nacional. Para un poeta de 33 años que muy pocos conocía. Y mandó imprimir 60.000 ejemplares de mi poema La Suave Patria en la revista El Maestro. La posteridad es un invento muy curioso. Amado Nervo era famosísimo, pero después de muerto los críticos descubrieron que era cursi. Yo era un poeta extravagante, católico y provinciano, y me convertí en un mito. Ayudó que muriera joven. La gente cree que la desgracia mejora al artista. Me hubiera gustado vivir un poco más. Tener un perro fiel. Conocer el mar. Tal vez casarme. Hubiera sido más feliz y menos conocido.
no tendría el prestigio del que murió a la edad de Cristo. Miguel Alemán fue mi alumno en la Escuela Nacional Preparatoria. Me apreciaba y fue presidente de la República. Seguro me hubiera dado un puesto imposible de rechazar porque yo no tenía dónde caerme muerto. Algunos me hubieran acusado de vendido, sobre todo mis amigos católicos. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Me hubiera quedado como una de mis figuras favoritas. El ánima sola. La mujer que llegó con un cántaro de agua ante las tres cruces del Monte Calvario le dio de beber a los dos ladrones, Dimas y Gestas, el bueno y el malo, pero no a Cristo porque era judío. Su castigo fue ir al purgatorio a padecer sed y calor. La representan desnuda, rodeada de llamas, con cadenas, pero esas cadenas ya están rotas, como si fuera a salir rumbo al cielo. La iglesia no la ha reconocido como santa, pero muchos le rezamos porque el ánima sola es más humana, más contradictoria, más parecida a nosotros que los demás santos. Algunos dicen que se quema con el fuego del amor. Debería ser la patrona de los solteros, de los enamorados que están solos. Estar muerto tiene sus desventajas, pero permite examinar con calma lo que no hiciste. Pienso a diario en mis mejores oportunidades perdidas. ¿Cómo me hubiera gustado llegar a ese estudio, a que me hicieran mi retrato? Por hacer algo, muchachas. Pasen para otra foto. ¿Aquí? Bien, sí. A veces el resplandor marea. Ya pasó. Siento los ojos como los de María Nevares. Uf, ¿quién es ella? Una enamorada del poeta. Tenía una mirada deslumbrante. Ojos inusitados de sulfato de cobre. Uf, qué buena descripción. Los ríos sulfatados llevan aguas azul verde. El maestro es de Zacatecas, región minera. ¡Viva México! ¡Deberías decir viva la poesía! La poesía de Ramón es México. Aquí tengo uno de sus artículos. Novedad de la patria. Han sido precisos los años del sufrimiento para concebir una patria menos externa, más modesta y sobre todo más preciosa. Sí, los años del sufrimiento. En los años del sufrimiento la pasamos canutas. Hace mucho que no oía esa expresión. Mis tías de San Luis dicen que se la pasan canutas. ¡Comimos gatos, muchacha! Yo llegué aquí gracias al hambre. Mi madrina me ofreció hospedaje y mis papás dijeron... una boca menos que alimentar.
Tengo 6 hermanas y ninguna quiso venir a la capital. ¿Les parece un lugar de perdición? 6 hermanas. Yo con Agustín tengo. ¿No le gusta trabajar con su hermano? Lo admiro, es un genio y tiene una energía loca para andar del tingo al tango. De niños, jugábamos a las carreras y siempre me ganaba. Me daba tanto coraje que me dejaba ganar adrede, porque de cualquier manera me iba a ganar. Su hermano lo necesita, don Miguel. ¿Usted se hace cargo del estudio mientras él anda por ahí? Agustín se queda con el crédito de las fotos y yo me quedé con una bala. ¿Más vinito? Hey. ¡Oh! Tome. Gracias. Dos hermanos arriesgan la vida para tomar fotos. Uno sale herido y el otro se vuelve famoso. Cosas de la vida, muchachas. No quiero que piensen mal de Agustín. O acusan de hacerle la barba a todos los políticos para retratarlos. Esas son habladurías. Los caudillos solo quieren una cosa, el poder. Agustín los retrata, pero no se engaña. A López Velarde no le interesa la patria de los héroes, sino la tierra íntima que huele a la lluvia de su pueblo entre el cielo cruel y la tierra colorada. ¡Viva Zacatecas, hijos del maíz! ¡Te salió lo charra, amiga! Siento hormigas en mis venas voraces. No es el vino, es la poesía que embriaga más. Aquí traigo otro de sus poemas. Hormigas, díganme si no se sube a la cabeza. ¿Y tu boca? ¿Qué cifra de eróticos denuedos? Tu boca, que es mi rúbrica, mi manjar y mi adorno. Tu boca en que la lengua vibra asomada al mundo como réproba llama saliéndose de un horno en una turbia fecha de cierzo gemebundo, en que ronde la luna porque robarte quiera. Ha de oler a sudario y a hierba machacada, a droga y a responso, a pábilo y a cera. ¡Me gusta! ¡Es más, me emborracha! ¡Siga usted! Antes de que deserten tus hormigas, amada, déjalas caminar camino de tu boca a que apuren los viáticos del sanguinario fruto que desde sarracenos oasis me provoca. Antes de que tus labios mueran para mi luto, dámelos en el crítico umbral del cementerio como perfume y pan y tósigo y cauterio. Entendí la mitad, pero es muy fuerte. Si lo entiendo todo, me desmayo. Tu boca. Tu boca. Tu boca que sabe a droga y a responso, a pábilo y a cera, a perfume y pan y tósigo y cauterio. Uf. ¿Qué es tósigo? Veneno. Ah, ¿y cauterio? Algo que cura. Un beso puede ser venenoso o curativo. El poeta no se equivoca. Hablando de cosas que curan, voy a comprar algo de comer. Si no como algo, me caigo de borracha. Hay una tienda aquí cerca, don Miguel. Sí, sí, yo la acompaño y además yo invito. Es una vergüenza que ni siquiera tenga yo un poco de peso.
gracias. ¿Quién anda ahí? ¿Tu futuro? ¿Me oyes? Hay como un zumbido en el aire. Solo entiende la palabra que le dijo Saturnino. Es mejor fantasma que yo. Era un pintor sin errores y ahora es un espectro perfecto. No me la paso mal viendo la vida ridícula del siglo XXI o recordando la vida triste de mi siglo. Pero a veces me canso de estar muerto. Los nombres de las mujeres anuncian un destino. Libérame, Dolores. Abrázame. O mátame lo mismo. Tócame, quiero sentir la superficie milagrosa, la piel humana. Luchas con un ángel o un demonio. No sabes la vida que te espera, envidio eso. Los días inciertos que llenarás con tedios o esperanzas. Lo que todavía te puede pasar. La verdadera posteridad no es el futuro de los que mueren, sino el pasado que regresa. Dolores y Matilde ya murieron, pero yo convoco su presencia. ¿Qué es la literatura sino una forma de conversar con los difuntos? Me encantaban las sesiones espiritistas en las que convocábamos al familiar fantasma. Aunque la voz de Ultratumba dijera algo idiota, nos parecía muy profundo. Ahora eso me da risa. Hay mejores formas de que los muertos vuelvan a la vida. Si lo piensan, el teatro es un espiritismo al revés. Un autor muerto hace que otros revivan. La posteridad es divertida, pero no hay tiempo libre. Los muertos somos como los espejos. Si alguien se asoma, lo reflejamos. No podemos decir, estoy descansando, hoy no tengo que ver contigo. México cambió gracias a José, un enviado del más allá. En una sesión espiritista convenció a Madero de levantarse en armas. José le dictó esta frase. Has abrazado una causa con tal efusión, que con ella están comprendidas todas tus aspiraciones, todos tus ideales, tu vida entera. El asesinato de Madero me desgarró. Admiraba a ese hombre limpio, que parecía demasiado ingenuo para ser político y que no podía tener futuro en un país salvaje. Pero su fantasma vive. Más inhumano que un rostro que no se arruga nunca. Me gustan las muecas de Dolores. No me interesa su calavera ni los dientes que sonríen en su tumba. Me interesa el pasado de esta muerta, la vida que hay en ella. Dolores, en 1921 tenías todo el futuro. Ahora tienes un pasado vivo. Tiempo. Sin tiempo. Un beso es un pan de lumbre. Los poemas arden.
¿Qué? Todo el mundo habla de eso. Murió de neumonía en la madrugada. ¿Y nosotras hablando de él? Lo siento mucho. Sé cómo lo querían. La noticia está en los periódicos. Habrá 3 días de luto nacional y banderas a media asta. Al poeta le hubiera gustado más otro homenaje. Estar aquí con ustedes para hacerse su retrato. 3 años, 33 años. No se cuidaba. Tosía mucho, se empapaba con la lluvia y seguía caminando. Cuidaba a su familia, pero nadie lo cuidaba a él. Pero nadie podía esperar que pasara esto. El estudio me parece más vacío que nunca. El poema que nos leíste, del libro que todavía no publica, fue como una carta del más allá. Todos los poemas son cartas del más allá. Habrá ley seca. Lo último que queda es este vino para brindar por el poeta. O Ramón López Velarde. No lo retraté yo, muchachas, sino ustedes. Su retrato estuvo hecho de palabras. Gracias. ¿Oyeron? Un ruido en la calle. No. No fue eso. Cuando me recuerdan con discursos, me quiero morir de nuevo. Prefiero que me lean, como se come un pan o se acercan los dedos a la lumbre. Algunos me piden consejos en sesiones espiritistas. Mi corazón leal se amerita en la sombra. Escribí en un poema. La gente quiere que resuelva dudas del corazón desde el más allá. La vida es corta, pero los recuerdos son largos. Vivimos más como fantasmas que como personas. Solo una cosa sabemos: el mundo es mágico. Mi abuelo tenía razón. La eternidad es algo breve que se repite. Un día y nada más. Lo que hagan hoy regresará en otro tiempo. Sean dignos de su fantasma. Thank you.
Gobierno de México.